En el marco de las actividades contempladas en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas a partir de este 2015, se realizó en la Ciudad de México el Encuentro Nacional sobre los Avances y Retos de la Inclusión de los Pueblos Afromexicanos. En el Museo Memoria y Tolerancia se dieron cita a representantes de comunidades afromexicanas, investigadores, así como líderes de organizaciones civiles nacionales e internacionales, con el propósito de debatir sobre el camino del reconocimiento, justicia y desarrollo de los llamados pueblos negros. El común denominador de los afrodescendientes en el mundo es que vivimos en las regiones y zonas excluidas del desarrollo. No tenemos acceso a servicios de salud y de educación de calidad que nos permitan tener empleo con la remuneración para tener una vida digna. Necesitamos, me parece, fuerza institucional ahora que ya tenemos marco legal, ahora que ya no existe la esclavitud legal, ahora que ya tenemos una perspectiva y una posibilidad de diálogo interinstitucional. Estamos aquí para apoyar, coadyuvar todo lo que sea necesario. Ahí por eso estoy aquí. Yo creo que no tenemos aún las cifras exactas de cuántos niños tenemos, pero estamos hablando de por más o menos 200.000. Yo creo que sí, 200.000, uno son demasiado ya, y 200.000 pues tenemos que realmente cuidar. Actualmente nos encontramos en la lucha por el reconocimiento constitucional con el fin de garantizar nuestros derechos colectivos para hacer y ser incluidos en el conteo de población de manera específica. Hoy estamos presentes estas representaciones. Creo que tenemos que lograr que dentro de unos años, espero que antes del fin del decenio, también estén presentes las iglesias, estén presentes los empresarios, estén presentes en la agenda de los partidos políticos, estén presentes otros actores que no son interesados hoy día en esta agenda y que tendrían que tener en la agenda de la igualdad el horizonte central de su trabajo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.